quebrar. Sí, sí, sí. Estoy cansada, pero feliz a la vez porque lo pude lograr. Ahora dice, si ellos lo pudieron hacer, si ellos lo lograron con tan poco, nosotros que tenemos esto, tenemos que seguir adelante, ¿sí? Y es un orgullo, la verdad es un orgullo vivir esto, revivirlo. Uno está al mando de la columna, asume una responsabilidad mayor que el control de todo el personal. Y esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos en este trayecto, que no está exento de riesgo. Nuestro ganado se merece el reconocimiento, porque ellos también, al igual que uno, participan del ejército, trabajan para el ejército y hasta dan la vida para el ejército. Es una experiencia que nunca jamás voy a olvidar en la vida y me siento feliz de haber cruzado los Andes.